Mi nombre es Teresa Mido y soy licenciada en traducción e interpretación por la Universidad de Valladolid en España. También tengo una maestría en traducción e interpretación de la misma universidad. Desde el principio de mis estudios, yo siempre supe que yo me quería dedicar a la investigación o que la investigación iba a ser un camino que yo elegiría después de mi maestría. Pero no lo quería hacer en España. Decidí que Alemania era como el mejor país para seguir con mis estudios de doctorado. Entonces, desde el comienzo empecé a formarme en alemán y eso me ayudó a llegar en 2012 a Alemania. Llegué en busca de un director de tesis en 2012. No fue una tarea muy fácil, me llevó su tiempo encontrar un director de tesis, pero al mismo tiempo también el camino en esa búsqueda me puso delante de mí a diferentes oportunidades. Pude tener una beca como lectora de español en una universidad alemana. También trabajé como tutora y monitora en una universidad alemana. Y posteriormente, con mucha, mucha suerte, encontré un profesor que estaba dispuesto a ayudarme con el tema que había elegido para mi tesis. No fue un camino fácil, pero sí muy interesante y un camino que volvería a elegir con los ojos cerrados si tuviera que hacerlo ahora mismo. Por mi formación lingüística y mi formación intercultural, conseguí en la misma universidad un trabajo como coordinadora de proyectos internacionales. Ese trabajo me permitió viajar por Latinoamérica y por Asia especialmente y conocer a muchas personas diferentes, buscar temas de investigación nuevos, ya no solamente en los que yo estaba trabajando, como era la lingüística aplicada, la traducción, sino también en temas de internacionalización, la comunicación intercultural, que se daba tanto como en las universidades, en los colegios, en las empresas. Y de ahí fui caminando, hasta que llegué a Colombia a trabajar en la Universidad Nacional. Sin duda, elegir el camino como investigadora, elegir el camino de trabajar en la ciencia y siendo mujer, creo que es una forma también de empoderamiento, de crecimiento personal y también de enseñarle al mundo todo lo que somos capaces de hacer las mujeres. Así que os animo a todas y a todos a que elijáis este camino. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.